Hola, 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 hola. Muy, pero muy buenas noches para todos. Es un placer estar con todos ustedes, comunicado como todos los viernes, de 20 a 22 horas, hoy 22 de septiembre del 2023. Estamos transmitiendo por LRA 8 Radio Nacional Formosa, nuestra FM 94.1 FM Nacional. Hoy es nuestro programa número 137 de Unidos como en Malvinas. En operación técnica me acompaña, como siempre, desde hace cuatro años casi, la cuarta temporada de nuestro programa, José Ramón Cóceres. Ex cabo, ¿qué era José vos? ¿Sargento? Oh, ya se ascendió, el alto que se ascendió. Sargento de nuestro glorioso ejército argentino. En cámara de edición de imagen y de imágenes, Dani Lescano. Dani Lescano, ¿qué grado tenía? Dragoneante, dice. Ya lo baja el gordo enseguida, al toque. En la dirección general, Elías Roberto Silguero. El director que ojalá que nos siga acompañando. Sí, no, él nos va a seguir acompañando siempre. Estemos o no estemos acá en Radio Nacional, siempre nos va a acompañar, en el lugar que sea. En la conducción del programa, quien te habla, Carlos Muelas, veterano de guerra de Malvinas. Toma nuestra señal LRA 20, Radio Nacional Las Lomitas. Un abrazo grande a Normita Vergara, que siempre está ahí. LRA 25, Radio Tartagal, provincia de Salta. La FM 96.5, Radio San Jorge de Caleta Olivia, ahí en la provincia de Santa Cruz. Abrazo, Luisito Massa, veterano de guerra. La FM 93.7, Radio Con Voz de Puerto Madryn. La 88.5, Radio Dimensión de Laguna Neinec. La 107.7, Radio Encuentro de Ibarreta. La 90.5, Radio La Nueva Perín, de Subteniente Perín. Y nos pueden ver y escuchar en www.radiomalvinasargentina y www.radiolacosta.com. Abrazo a Sicto Garay, otro veterano de guerra que está... Sicto Garay está desde que empezamos el primer día. Hace cuatro años que está ahí. En el Facebook, en el grupo de mi hermana Malvinas, nuestra historia viva, Mirta, que recién nos estamos enviando un mensaje, y en nuestro grupo de todos nosotros, Unidos como Malvinas. En Plataforma 7 también nos pueden ver con el director Eduardo Gallego. Qué linda nota hicimos el otro día, no recuerdo qué día fue, pero una nota que como dos horas, y lindo porque me sentí muy bien, porque pudimos hablar un montón de cosas. No solamente de la guerra, sino hablamos de un montón de cosas. Gracias, Eduardo, querido. Te mando un abrazo grande para vos y para todos los integrantes de Plataforma 7. Puedes mirar todos los programas en YouTube, Carlos Muelas, BGM. Se suscriben ahí y pueden mirar todos los programas, inclusive este, por supuesto. Nuestro invitado de hoy tenía 21 años, hoy tiene 62. Fue a Malvinas como cabo primero, se retiró como sargento ayudante. Prestaba servicio en el Batallón de Comunicaciones 181 de Bahía Blanca. Si habremos comido asado, Chueca, querido, ahí, asado, locro, espectacular, una gente buenísima ahí en el 181. Y él se incorpora al Regimiento de Infantería Mecanizado 25, el que está en Sarmiento, junto al subteniente Vázquez, en la base naval Puerto Verano. Bueno, ahí se incorpora al 25 y ya pasa a prestar servicio en el Regimiento 25, o sea, que él va a Malvinas ya incorporado al Regimiento 25. Es hijo de don Oleario Fernández y de doña Juana Aurelia Núñez. Su esposa Fabiana Noemí Díaz. Tiene cuatro hijos: Damián de 38, Magalí de 36, Germán de 34 y Juan Martín, el más pequeño, de 14 años. Tiene cuatro nietos: Bona de 6, Vera de 5, Baco de 3 y Vito de 2. Nació en San Rafael, provincia de Mendoza, y actualmente vive en Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. Nuestro invitado llegó a Malvinas el 2 de abril, estuvo en combate, entre otros lugares, en Darwin y en San Carlos. Fue uno de los primeros en ver el desembarco de los ingleses, para que se entienda. Nuestro invitado de hoy, él, la verdad, cuatro años, 137 programas, nunca habíamos hablado con alguien que haya visto cuando los ingleses
desembarcaban en Malvinas. Nuestro invitado lo vio y para mí es un placer. Estuvo 8 días más los que estuvo en el buque que lo trasladó a Uruguay, sumándose 4 días, 3, 4 días más, así que tuvo 12 días aproximadamente prisionero de los ingleses. Para mí es un gusto presentar, ¿ya está José? Es un gusto presentarlo a este mendocino de nacimiento y bahiense por adopción, el veterano de guerra Héctor Daniel Fernández, más conocido como La Chueca Fernández. El otro día me decía por privado que ni siquiera iban a la casa y iban a preguntar por él. Voy a bajar el volumen del celular. Iban a preguntar por él y le decían Héctor o Daniel, si, y la mamá le decía, tenía que pensarlo dos veces, y dice, ¿a quién lo busca? ¿Chueca? Sí, a Chueca. Ah, bueno. Ahí la mamá se daba cuenta que el hijo era Héctor Daniel Fernández, la Chueca popular. Deportista, sí los hay, porque mira, ahí lo tenemos de la Chueca, con anteojos, usa anteojos de la Chueca. Qué lindo, lindo tenerlo ahí. Están en una cancha de vóley. ¿Y por qué? Porque se hacen las Olimpiadas en Río Tercero, Río Tercero, Río Cuarto, ahora me va a decir bien. Y está junto a unos cuantos compañeros, ahí está, mirá, ahí está de fondo. Ahí está, muy bien, Chueca. Muy bien, qué lindo. Están poniendo en condiciones, porque no es así, porque la Chueca es una persona de que siempre está, bueno, yo le digo así porque yo lo conozco desde antes, de Bahía Blanca, siempre está haciendo deporte, no sé, juega al fútbol, juega vóley, juega básquet, juega la bolita, pero siempre haciendo algo. Y le voy a leer unos mensajes que ya nos están llegando de la gente. Y luego entramos a hablar con la Chueca Fernández. Mirta Muelas de ahí de Bahía Blanca, mi hermana, dice, hola Carlitos, acá estamos. Gracias Mirtita por estar siempre. Cristina Romano Ayala, desde Oviedo, España, de ahí nos está mirando. Gracias Cristina por estar siempre. Graciela, mi hermana de Tres Arroyos. Hola hermano, buen programa. Radio Malvinas Argentina, estamos saliendo desde www.radiomalvinasargentinas.com. De Cito Garay, Cristina Romano Ayala dice, buen programa, Carlitos. Cristina Romano Ayala, otro mensaje más, gracias. Cristina, abrazo malvinero para todos. Dora Adelina Sechetto, gracias Carlitos Muela y el señor Fernández. Saludo desde San Lorenzo Central, en Paraguay. De ahí de Paraguay también nos están mirando y escuchando. Gracias, Dorita querida, una profesora, excelente persona. Hola Carlos, buen programa, Sisto Garay. Luis Alberto Castro, buenas noches, amigo. Te comento que todos los estudios salieron bien, pero hay que seguir con la quimio. Saludos para todos los excombatientes. Gracias, Luis Alberto. Siempre estoy pensando en tu recuperación, que la quimio sea lo más leve posible. Fabián Oscar Pérez, hola amigo. ¿Cómo estás? Espero que bien. Abrazos desde La Matanza. Presente, Eduardo Gallego. Buenas noches, Carlitos, en directo a través de Plataforma 7, Equipo Familia, sumándonos. Espera a ver qué dice otro. Tengo mucho. Ah, mirá, de acá de Bahía Blanca están escribiendo. El lunes fue la entrevista, Carlitos. Honor y gloria, dice Eduardo Gallego. Vicky Martínez. Buenas noches, Carlitos. Un gusto saludarte a vos y a todos los malvineros. Saludos desde Sarmiento, Chubut, cuna de los Bravos del 25, sí señora. Ahí compartiendo el programa para ayudar a Mirta. Bueno, Juan Rubén Galeano, otro veterano de guerra más, dice, buenas tardes, Carlos, saludos a todos los amigos conectados y a los veteranos de guerra. Fernández, Rosana Rau, de ahí de Bahía Blanca. Hola, Carlitos, buenas noches, y a los hermanos malvineros, una historia más que interesante la de hoy. Así que vecino bahiense, sí, Rosana, de ahí de Bahía, en La Chueca. Cristina Romano Yala, me perdí la entrevista. Ah, sí, la que me hicieron a mí en Plataforma 7. Mirta dice, será un placer escuchar las vivencias del veterano de guerra, La Chueca Fernández. La Chueca popular, de hecho.
Chueca, querido, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo anda, Carlito? Buenas noches para todos. Enfocate la cara. ¿Cómo andan ustedes por ahí? Enfocate la cara, que no pasa nada. Ahí está, ahí está. Que sepan que tenés pelo, que sepan que tenés pelo en la cara. ¿Cómo, cómo? Que sepa la no gente. No me quise afeitar porque la barba la tengo de hace varios años. No, yo tampoco, yo no me afeito más porque la máquina de afeitar está muy cara, ¿viste? Y con una máquina de afeitar como un asado. ¡Claro! Yo no me afeito y como asado. Chueca, querido. Ah, viste, no estoy en la cancha de vóley con los muchachos. Sí. Ahí entrenando y bueno, yo no te puedo fallar, así que estoy acá. Qué lindo, qué lindo, Chueca. Si ve algo que se escucha medio mal, me avisáis algo. No, está perfecto. Tu teléfono que mal de Parkinson parece que estuviera, porque se mueve, tu imagen no sale bien. Ahora. Ahí está enfocando el techo. Ahí, ahí está perfecto. Sí. Chueca, tenemos dos horitas. Vamos a hacer una pausa a las 21. Y de dos temitas musicales y después empezamos a charlar la última hora. Sí, Chueca, contanos, vamos a ir de atrás para adelante, por supuesto. Contanos ahí cómo vos vivías en San Rafael Mendoza y a qué edad te fuiste de ahí. De San Rafael me fui a los 14 años, me fui a la escuela de suboficiales Sargento Cabral. Sí. Primero, en realidad, fui a jugar al fútbol a Buenos Aires. Tenía un primo que jugaba en Atlanta, y Rubén Cano, que después jugó en la selección de España. Bueno, y me fui a probar a Buenos Aires. Probé, anduve muy bien, pero bueno, económicamente mi familia no tenía para que yo me quedara en un hotel o en la pensión, así que me volví a San Rafael. Y en una de esas, unos compañeros míos iban a la escuela de suboficiales Sargento Cabral a rendir. Y yo tenía que presentarme más o menos la misma fecha en el club independiente, para una prueba. Así que viajé con ellos en el tren, como viajábamos todos. Sí. 2:30 más o menos en el tren para llegar a Buenos Aires. ¿Y? ¿Viste? En el tren que teníamos antes. Sí, era sí. Hermoso, porque teníamos tren en todas las ciudades. Sí. Sí, qué lindo. Y bueno, sí, ahí, sí, Chueca, pero escucha, que no me quedan claros. ¿Tus compañeros se iban a incorporarse al ejército? Iban a rendir. ¿Y vos ibas a probarte en Independiente, al fútbol? Y yo iba a probarme Independiente. Sí, ¿y? Entonces viajé con ellos. Cuando llego a Buenos Aires se suspende por lluvia. Sí. Y me dan fecha para un viernes, por ejemplo. Entonces sí. Ellos tenían que ir a rendir. Entonces yo los acompañé a Campo de Mayo porque estaba parando junto con ellos. Sí. Entonces mientras ellos rendían, sí. Yo me fui a Campo de Mayo con ellos. Y bueno, cuando llegamos ahí, viste, te presentan todo, viste, y muestran los cañones, distintas armas, y después te mandan a rendir. Y uno de los muchachos que estaba ahí me dice... Bueno, se fueron todos los muchachos a rendir y dice, ¿qué bueno va a rendir? No, le digo yo, no, aparte tengo 15 años recién cumplido. Y dice, no, pero puedes rendir igual. Dice, bueno. Dice, vení, dice, pasá, rendí. Dice, total, no vas a estar acá solo, me dice. Sí. Bueno, paso y rendí. Bueno, después me fui con los muchachos, viste, le iban a mandar una carta a los que habían aprobado y a los que no. Y yo me fui a Independiente el día viernes, bueno, después... El día sábado ya tenía tren para San Rafael, me fui. ¿Pero quedaste en Independiente? Quedé. Ah, sí, quedé sí. En Independiente y tenía que volver en el marzo. Sí. ¿Viste? Bueno, me fui y cuando llegué a San Rafael, bueno, te puedes imaginar, mi familia, nosotros somos 11 hermanos. Sí. Yo tenía que esperar que mi hermana se saque las zapatillas para ponerme la ropa y ir a la escuela. Qué lindo, sí, porque qué lindo. La verdad, sí. Éramos así, la familia humilde, laburadora, mi viejo y mi vieja, gracias a Dios nunca nos hizo faltar nada y bueno. Llegó. ¿A qué se dedicaba tu papá? Mi papá en realidad vino de España a los 18 años a la Argentina. Ah, mirá. Y bueno, y de ahí se dedicó a hacer de todo. Después entró a laburaba en la Municipalidad de San Rafael y a la tarde tenía un taller mecánico.
Sí. y laburamos, ¿viste? Y ahí laburábamos todos, todos. Desde el más grande hasta el más chico. Sí. Bueno, y de ahí, bueno, de ahí me fui, ¿viste? Nunca más. Dije, no, bueno, no me van a llamar a mí, no tengo nada que ver. Yo ya me preparaba, seguía preparándome físicamente y todo lo que me habían dicho en Buenos Aires que tenía que hacer. Y de repente mi vieja dice, me llama un día y me dice, ah, llegó una carta del ejército. Dice, ¿qué hiciste? Nada, le digo, le Escucha, conté, ¿viste? No, chota. no le había ni contado. Ah, eso es lo que te iba a preguntar. ¿No le había contado? No, no le había contado. Yo le había contado todo lo del fútbol, ¿viste? Sí. Que los muchachos venían a rendir, pero que yo no le conté que había rendido. Sí. ¿Entendés? Porque mi papá, mucho los milicos no lo quería. Sí. Mi papá no lo quería, ¿viste? Sí. Entonces, no dije nada. Y resulta que llegó y había aprobado para entrar a la escuela de oficiales de sargento Cabral. Sí. No sabés. Es creer que fui el único que aprobé. No. De los Checa, cuatro escucha. ¿Y compañeros qué te míos, dijo tu ninguno papá? aprobó. ¿Qué te dijo tu papá? Mi papá me quería matar. Claro. Y bueno, y mi papá dijo, no, no va, no va. Bueno, ¿viste? Listo. Y tenía que firmar él Claro, la autorización. firmó mi mamá. A escondida, Mi me mamá imagino. firmó porque yo me había entusiasmado tanto. Aparte me decía, si te vas mal, no te da drama, te querés ir. Vos tenés condiciones para jugar al fútbol, te quedás, ¿viste? Entonces, y yo Sí. me hice el verso ese mal. Y Sí. bueno, y a mí me gustaba el arma de comunicación. Todo lo que había visto, ¿viste? No, aparte del fútbol, que hacíamos fútbol, básquetbol y todo ahí en el ejército. Sí. Entonces, pues imaginar, estaba como loco. Y bueno, y así es mi historia. Y Y me chueca, quedé, me y quedé. ahí es cuando te Justo empieza vino a el golpe de gustar. Estado, el golpe de Estado, Sí, cuando pero yo entré chueca, y estaba el pero ejército. escucha, y ahí cuando vos te incorporás, que te mandan el telegrama, cuando vos te incorporás, ¿ahí te empieza a gustar la vida militar o ya te gustaba o te empezó a gustar? Nunca había visto nada yo. Yo todo lo que vi fue Ué. cuando fui a la escuela de oficiales allá. Sí. Es más, no había visto ni siquiera desfilar a los soldados. Mira. Y bueno, y fui y te juro que fue como un cambio en mi vida. Aparte, podía hacer las dos cosas, ser militar y hacer deporte. Claro. Y eso me ayudó mucho, me gustó. ¿Te incentivó más? Sí. Sí, aparte, viste, pensando en lo económico para ayudar a mi familia, a mi mamá, a mi Qué papá, lindo, viste, qué lindo. que la apoyaban, así que bueno, y Sí. así fue, y así fue. Y vos seguiste en la escuela y lo de Independiente quedó a un lado. Sí, porque justo vino, estaba en la escuela, había un secretario del director de la escuela que era de la casa. De la casa, ¿te acordás? El árbitro de la casa. Sí. Bueno, ese árbitro trabajaba en la escuela de oficiales de sargento Cabral. Sí. Y cuando hubo un golpe de Estado, que nosotros éramos aspirantes de primer año y no podíamos salir a ningún lado, Sí. hacían campeonato de fútbol, de todo ahí en la escuela. Y bueno, y él nos dirigía, viste, como árbitro. Y Sí. bueno, y él me llevó a Dalmine, después me llevó a Lanús. Anduvimos por todos lados, anduve bastante bien ahí en la escuela. Sí. Y me ayudaba él a salir. Bueno, y después que me recibí, vine acá a Bahía Blanca. Y ¿Vos acá fuiste? en Bahía Blanca jugué en Puerto Comercial. Sí. Y que bueno, y el fútbol siempre estuvo conmigo, pero la verdad que elegí, muchos dicen que elegí mal. Y yo, para mí, elegí bien. En ese momento era, no es como ahora que un jugador de fútbol gana fortuna. Nosotros ganábamos 2 mangos con 50. Sí. Así que bueno, viste, esa Y fue la historia. no, Y quedó así. pero aparte que vos lo hacías que, o sea, elegiste la carrera militar convencido de que te gustaba, de verdad. No, no, me entró, viste, esa de decir, estaba convencido que iba a ser mi vida. Sí. De golpe a la mañana fue, ¿eh? Sí. Y tenía esa locura de ser militar y que, bueno, Sí. desgraciadamente, viste, a medida que van pasando los años o las cosas que pasan después dentro de la carrera es complicado. Pero bueno, Sí. todo terminó bien, Sí. para mí, ¿no? Fue lo más Chueca, grado que quise llegar. y Nadie me regaló nada. no, Cuando me cansé me fui. sí.
Choca, ¿y vos te incorporaste directamente al 181? Yo cuando egresé, sí, ¿Y salió el pase a Bahía Blanca, y al batallón de qué Quilmes. fecha era más o menos? Como para tener idea cuánto tiempo hacía que estabas ahí en el 181 para que con lo que pasó en Malvinas. No, yo llegué a Bahía Blanca, llegué el 28, no, entre el 26 y el 28 de diciembre del 78. 77, perdón, me regresé, yo soy egresado en el 77. Ah, ya había pasado como 5 años. 4 años. Bueno. ¿De qué? ¿De la escuela? No, 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 de que vos estabas en Bahía Blanca hasta que pasó lo de Malvinas. ¿Malvina? ¿La Malvina? Sí, yo tuve con el problema de Chile, también tuve en Río Gallego, como cabo recién egresado, tuve en Río Gallego Sí. en el año 78, el quilombo de Chile. Estuve primero ahí en el correo de Río Gallego, cubrí objetivo ahí, después fuimos a Cabo Húngenes, Sí. y que a una antena de radio, de televisión que había ahí, en la frontera con Chile, estábamos ahí en el alambrado, viste que está el alambrado de tierra de nadie, que hay Sí. entre frontera y frontera hay 1 metro de diferencia, ahí estábamos nosotros. Yo era el más antiguo con 9 soldados, y yo tenía el cabito, era, así que. Claro, no. ¿Y cuánto tiempo estuvieron ahí en la frontera? Y ahí estuvimos hasta que vino el Papa y se terminó la verdad no me acuerdo bien cuánto fue, estuvimos como un mes, Ah, no me acuerdo también bien. pasó igual con lo de Malvinas, porque te acordás vos que con lo de Malvinas vino el Papa, se terminó todo. Y ahí en el problema con Chile, también vino el Papa y se terminó todo. ¿Así fue? Claro, si un 24 de diciembre ya estábamos listos para entrar en combate con los chilenos. Y de repente estábamos todos listos ahí. De repente se paró todo, bueno, ta, 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 y arreglaron y bueno. Y de Sí. ahí estuve todo el 78, pasé el 70, algún tiempo del 79 también. Sí. Y ahí formaron la compañía, lo que es ahora la Brigada 5, creo que es de Río Gallegos. No Sí. había, no tenían, estaba el regimiento 24 solo, pero no tenían una brigada. Y bueno, y después la formaron. La Sí. brigada 11, perdón, que es 5, la brigada 11. Sí. Fue la que formaron. Así que una vez que formaron, nosotros entregamos todo el material que teníamos y de ahí no me vine nuevamente a Bahía Blanca. Sí. Y después seguí jugando al fútbol y en el 82, bueno, fuimos a Malvinas. Pero, espera, y en el 82, porque vos, a ver, hay que recordar que vos empezaste, te fuiste a la base naval más o menos el 27 de marzo, más o menos, ¿no? Nosotros salimos del batallón de comunicaciones Sí. el día 28 De a las marzo. 6 de la mañana. Sí. Acá vinimos a Puerto Belgrano. Y Sí. en Puerto Belgrano salimos para la Malvina el mismo día, pero a las 7 de la tarde, 8. Ustedes estaban enterados, le habían informado ustedes en el batallón del 181. ¿Le habían informado dónde iban o los mandaron directamente a la base de Puerto Belgrano sin decirle nada? No, a mí y a Vázquez nos habían dicho. O No sea que. podíamos decir nada después de tantos años, después del crimen. Pero a mí y a Vázquez nos habían dicho dónde íbamos, porque íbamos a estar con el regimiento 25. Es más, subimos al buque y no vimos más lo del batallón, nos fuimos con el Sí. regimiento y anduvimos ahí con el regimiento. Y bueno, nosotros dos sabíamos. ¿Sabían que iban a Malvinas? Sí, sabíamos. Oh, Vázquez y mira. yo sabíamos. Unos privilegiados porque la mayoría no, Sí, sí, no, sí, no le informaban sí. eso. Ninguno de mis compañeros sabía. Claro. A nosotros nos dijo un mayor que era el jefe de operaciones, Sí. nos dijo, pero no podíamos hablar la boca, nada, nada. Es más, yo les conté a mis compañeros cuando habíamos tomado la isla, que yo sabía. Oh, No mirá. dije nada. Sí. Me imagino tus compañeros que te habrán reprochado eso de que pues, cómo no nos dijiste, cómo no nos Sí, contaste. la verdad que sí, pero bueno, viste cómo es. Sí. En ese tiempo era
cuando uno da la palabra, sí, la claro. palabra es sagrada. Sí, no sí. Hace falta un contrato. Para no. Eso me enseñaron en mi casa. Sí. La palabra, se da la palabra y se cumple hasta el último que se puede. Sí, sí, sí. La palabra es la firma. La palabra es una firma, hermano. Sí, sí. No hace falta nada. Y bueno, y fue así. Chueca, y ahí te vas, a las 6 de la mañana te vas a la base naval ahí, Puerto Belgrano. Y, sí, y ahí, a las 6 de la mañana, ¿y cuánto tiempo pasó para que los...? Porque vos, ¿en qué buque te fuiste? Almirante Irizar, yo iba en el Almirante Irizar. Uh-huh. Junto con el regimiento, el batallón de comunicaciones también, una sección del regimiento 25, iba en el Cabo San Antonio junto con el Turco Senendil, sí. Y el subteniente Reyes. Sí. Y después el subteniente Gómez Centurión, el teniente Esteve y el teniente primero Esteban iban con nosotros en el Almirante Irizar. O sea, que iba parte... Vázquez, por supuesto, mi compañero. Sí, claro. O sea, que iba parte del Regimiento 25 y el Batallón de Comunicaciones. Iban ahí en el Almirante Irizar. Exactamente. Mm-hmm. Exactamente. ¿Ya habías andado en algún buque alguna vez, no? No, jamás. No sabés cómo estaba. Me imagino. Una vez que nos agarró la tormenta del Golfo San Jorge, nos mató. Sí. Claro, empezás a vomitar y no sabés qué hacer. No, vos sabés cómo estábamos. Bravísimo, Vomitábamos como locos. Claro. Y aparte, después no, encima nos hacían comer de prepo, así que como comíamos salía. Sí. Pero bueno. Entraba y salía al toque. Es más, te digo, cuando desembarcamos en la isla, caminábamos como si tuviéramos un río Luarco. Ah, claro, la sí. La primera hora sentía esa sensación de como nada, que ibas caminabas en el aire. Claro, aparte, viste, en ese tiempo nosotros no habíamos tenido ninguna experiencia. Sí. No es como ahora que hacen ejercicios combinados para que no les pase lo que nos pasó a nosotros, que de la noche a la mañana nos subimos de un buque y sí. Te puedes imaginar que los mismos marineros estaban acostumbrados, vomitaban, te puedes imaginar a nosotros, ¿no? Era una cosa de loco. ¿Quién iba como jefe de toda la unidad, o sea, de las dos unidades? ¿O iban separados los jefes ahí del 181, el 25, los que iban arriba del Almirante Irizar? Porque en algún momento les tuvieron que informar dónde iban. Sí, pero eso fue el almirante que nos informó por los parlantes a todos. Sí. Pero nada más, después con nosotros iba el teniente coronel Andújar, que era el jefe de batallón de comunicaciones, iba toda la plana mayor del batallón. Sí. Iba, y después el más antiguo del regimiento era el teniente primero, porque el Turco Serendir iba en el Cabo San Antonio. En el Cabo San Antonio, sí. Sí. Bueno, ¿y ahí en qué momento les informan a todos los que, a todos los demás? De enero, el primero de abril. De abril. Ahí. ¿Recordás cómo fue eso? ¿O fue por los parlantes, no? Por los parlantes. Fue el almirante, ay, no me sale la palabra, tengo en la punta de la lengua y no me sale. Bueno, y él fue el que informó que habíamos sido elegidos como los mejores para defender y recuperar la isla Malvinas. Y bueno, después... ¡Qué lindo! Después que habían desembarcado, que ya habíamos recuperado la isla, que empezamos a desembarcar, te puedes imaginar una cosa, una alegría impresionante. Sí. Ver la bandera argentina. Ay, cantar el himno nacional, sí. Te juro que hasta ahora se me pone la piel de gallina y se me corren las lágrimas. Sí, claro. Terrible. Chueca. No me quiero sacarlo antes. Sí, está bien. Sí, Chueca, pero escucha, ¿y en qué desembarcan ustedes ahí? ¿En los vehículos anfibios? Nosotros nos llevaron en helicóptero. En helicóptero. Del almirante Irizar a la isla en helicóptero. Nos dejaron ahí en la, y ahí caminamos del aeropuerto hasta la ciudad. Sí. Y que son 7, 8 kilómetros. Ah, bueno. 8 kilómetros. ¿Qué armamento llevaban ustedes? Bueno, vos tenías que llevar la radio con las baterías, todo. Sí, viste cómo es todo. Pesadísimo. Yo tenía un TRC-300, un Thompson, uh-huh. Y tenía un Collins.
Me habían dado con que en Colín que tiene cristales, pero los cristales son de equipo fijo, ¿viste? Sí. Y bueno, íbamos a instalar un centro fijo ahí en Darwin, pero nunca anduvo. Sí. Así que bueno, momentáneamente nos comunicábamos con el Thompson. Sí. Sí, Chueca, y ahí como ustedes van caminando desde el aeropuerto hasta Puerto Argentino y se instalan unos días ahí en Puerto Argentino? No, nosotros lo único que quedan en Puerto Argentino es los muchachos de Reyes que habían desembarcado, sí, con el Turco Sanelí, que habían venido en el San Antonio, ellos quedaron ahí en el cuartel de los Royal Marines, sí, ahí en Moybrook. Sí. Bueno, y nosotros ese mismo día, 2 de abril, a la tarde, nos llevaron en un barquito a tomar Darwin. Tomamos Darwin, no había personal militar. Así que... Lo que siempre me llama la atención y la gente pregunta son los tiempos. Por ejemplo, vos me decís, en un barquito fueron hasta Darwin, pero ese hasta Darwin, ¿cuánto queda lejos? Más o menos, sí, en línea recta 40 kilómetros, más o menos. Sí. Pero bueno, los terrenos son terribles. Sí, pero en tiempo, ¿cuánto tardaron más o menos? ¿Un día? Sí, y en tiempo una hora y media, dos. Seguida, claro. Sí. Sí. Pero bueno, ¿viste? Había ido el pelotón adelantado, ya habíamos tomado todos y cuando llegamos desembarcamos, porque también iban con nosotros en el barquito que nos llevaban, también iban los muchachos que iban a tomar Bahía Fox. Sí. Y que bueno, bajamos nosotros y ellos siguieron el barquito a Bahía Fox. Sí. Que ahí iba mi compañero Oscar Carabajal, sargento Carabajal, primero Carabajal, perdón. Sí. Iba el subteniente Emilia Vaca y el soldado Gonzalo. Y el cabo de Aguirre. Esos cuatro fueron para allá. Qué bueno que lo nombré, porque por ahí hay personas que están escuchando, mirando, y que vos te recuerdes de eso, de ellos. Aparte, por ejemplo, el cabo primero Carabajal fue uno de los tipos que más me enseñó lo que era radio. Era un capo, muy buen tipo. Uh-huh. Un año más antiguo que yo, Oscar Vitaldo, sí, Carabajal, falleció el año pasado. Mira vos, ¿de dónde era? ¿Te acordás? De Tucumán. Un tucumano. Mm. Chueca, te voy a decir una cosa fuera de lo que estamos charlando. Estamos teniendo la mayor audiencia desde hace mucho tiempo. Porque me alegro mucho por tu programa, Carrito. Porque José me está pasando porque eso. Porque vos sé que es un tipo que vivimos albanizando y me encanta. Sí, la verdad que estoy mirando y me llama la atención de la cantidad de gente que está mirando. Muy, muy bueno. Se ve que, lo que pasa es que, Chueca, vos sos recontra conocido, ¿viste? Entonces, vos publicás, ¿no? Va a estar la Chueca Fernández de Bahía Blanca, ¿viste? Ya, somos todos iguales, Carrito. Sí. Somos todos veteranos de guerra. Sí, pero por ahí algunos pasan más desapercibidos, ¿viste? Como que se más tímidos, se cohiben un poco y no salen por los medios o no ocupan mucho las redes sociales, entonces se marginan solos, ¿entendés? Donde voy le digo que tenemos que malvinizar. Sí. Y lo primero que tenemos que ser nosotros para poder que todos los chicos que hoy nos acompañan, y vos fíjate que hay un montón de gente joven, sí, que nos ayuda a organizar, porque a nosotros cuando volvimos, vamos a ser claritos, Carlito, no nos daba bolita a nadie. Totalmente. Nadie, ni siquiera vos cuando te fuiste que eras soldado, y ni yo, ni mis compañeros cuando yo estaba, seguí en actividad. Sí. Es la verdad. Sí, no sé, sí, si fue por envidia o porque le habían bajado, no sé. La verdad que nos costó un montón. Y un poco de envidia hay. Y ver ahora sí, que toda la gente nos quiere, nos ayuda. Vas a los colegios a hablar y los pibes se emocionan de vernos. Sí. Te juro que es algo que es impagable. Sí. Bueno, pero algo debemos haber hecho, Chueca, porque
Vos decís, y sí, pero bueno. Hemos hecho, Carlito. Vos haces todos los días. Claro. Con tu equipo, cada vez que vos pones el programa en el aire, vos estás haciendo, estás malvenizando. Claro. No te callás. No, la no. Historia. Y yo hago lo mismo. Donde puedo ir, voy. Y a los colegios ahora voy. Y no quiero hablar mucho de lo que hice yo, sino lo después de volver. Sí. ¿Me entendés? Sí, no, yo creo, estoy convencido de que la gente le también le interesa saber parte, porque siempre repito lo mismo yo, parte de lo que fue nuestra vida antes de Malvinas, ¿viste? Que, por ejemplo, eso que dijiste vos de que tu infancia fue muy, muy humilde. Y eso también, a mí me enorgullece decir que vivía con piso de tierra y paredes de barro. Y vamos, que me siento orgulloso de haber vivido así, de haber crecido así. Y eso también a la gente le importa. Porque por ahí piensan, no, que nosotros nacimos en cunita de oro, ¿viste? Y no es así. No, por eso te digo, o sea, uno tiene que valorar, yo valoro todo, le enseño a mis hijos que no importa si tenés un cero kilómetro o mientras sea buena persona y puedas tener un lugar donde bañarte, no importa si está el parche en el pantalón, que ahora se usa, nosotros sí. No con los parches todos los pantalones. Nosotros lo usamos por obligación. Yo me acuerdo, tenía un pantalón que a lo último no sabía si era de color marrón, amarillo o verde, porque en todos los parches que lo ponían. No, y antes, sí, antes te ponía la zapatilla flecha esa que lo usaba yo y mi hermana para ir a la escuela. Claro. ¿Entendés? Y teníamos un excusado. Sí. Sí, la letrina era, sí. Sí, olvídate. No. Y teníamos que caminar hasta el fondo del patio donde estaba el baño. Sí. Y bueno, y de repente todas esas cosas que hoy tienen los chicos, yo le digo que lo valoren. Sí. ¿Sabés, Chueca? Hay veces que yo, mira, nunca lo dije por radio ni por televisión, nada. Digo, y lo he comentado, lo he dicho de por ahí, y decía, no, hermano, yo no usaba papel higiénico cuando era pibe. Había diario. Y decía, no, ¿cómo? Sí, era así. Y no me da vergüenza decirlo para nada. Yo soy tan frontal, tan directo que No. Pero lo que, mirá, yo te digo, mi hijo más chiquito, sí, como te comenté, viajó con el club a Buenos Aires, también jugador de fútbol, número 9, 14 años. Sí. Estuvo en River, en Boca, ahora en Vélez, jugó con San Lorenzo, contra Camionero. Mm. Excelente, la pasó. Sí. Y todas esas cosas, yo le decía, nosotros no teníamos esa posibilidad. Claro. Nos bañamos, porque yo le digo, ¿por qué no se bañan? ¿Por qué no usan el jabón? Nosotros, si no llevan un jabón de marca, escuchame, nosotros lo lavamos con el jabón federal. Claro, ¿sí? Con el que lavaba la ropa, mismo lo bañamos. No había shampoo porque no alcanzaba la pata, entonces lo lavamos con el jabón federal, la ropa, nosotros, el pelo, todo. Y acá estoy, le digo, no me morí. Sí, está bien, es verdad. Es verdad, así es. No se usaba, no había shampoo. Ya fuera después de grande, cuando te lo pudiste comprar vos. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué dijiste del Paligüe, dijiste? Claro, es un barrio acá. Sí, privado. Sí, yo conozco, sí, va, sí. Privado. Ahora es uno más, antes. Sí. Claro. Viste que teníamos, para tener los que tenían shampoo, crema, enjuague, un buen... Ah, claro. Olvídate. Eran los del Paligüe. Claro, eran privilegiados, claro. Eran el barrio privado. Sí, sí. Hermoso barrio, sí. Bueno, pero hermoso era hace 20 años atrás, ahora quedó del montón nomás. Sí, del montón. Bueno, ahora hay un montón de barrios. Sí, ¿verdad? Siguen siendo lo mismo, ¿eh? Sí. Vos vas y querés vender algo para vivir y vendés en los barrios humildes y vendés todo. Ahí no te compra nadie. Sí, claro. No, por eso, el que tienes es así. Sí, Chueca, mira, estoy mirando los... Me pasó en la vida, Pero sí, olvídate que así. Estoy mirando mensajes que están llegando y de gente que te conoce a vos de ahí, de Bahía Blanca. Espera que te lo lea. A ver, el siguiente es...
Mirá la cantidad de mensajes, vos sos más famoso, checa, que... pero... a ver quién es. Lo va a agotar a full cuando... ¿Ah, sí? Está como loco. Sí, me imagino. Cristian Dácaro dice, hola Carlos, desde Emilia, Santa Fe, abrazo malvinero, grandes historias de grandes héroes, volveremos. María Eva es clever. Buenas tardes, un gusto escucharte. Elena López desde Córdoba dice, buenas noches, abrazo malvinero para todos, estoy con poca señal, pero nos está escuchando y eso está bueno. Elena, te mando un abrazo grande, gracias por estar. Karina Alejandra Gabrinac, buenas noches, Carlito. Néstor Gómez, otro veterano de guerra de Buenos Aires, dice buenas noches. Carlos Guillermo Díaz, hola, buenas noches, Carlitos Muela, y saludos al veterano de guerra Fernández desde Jujuy. Juan Rubén Galeano, otro veterano de guerra, dice Rubén Cano, recuerdo a ese jugador, dice. Ah, Cano, sí. Sí. Mirá, un vecino tuyo de ahí, de Bahía Blanca, Horacio Núñez, el indio. Dice. ¿El indio? No hace mucho que estuvo en el programa. Dice, hola, un capo. Viste que hizo un museo, eso también es malvinizar, ¿viste? Sí, no fui todavía yo, tengo que ir. Sí. Es un fenómeno. Sí, me pasa. Buen tipo, buena madera. Sí, excelente, sí. Amigo. Excelente persona. Olvídate. Sí. Dice, hola Carlitos, te deseo un buen programa y saludo a La Chueca, somos Curso, gran jugador de fútbol después de mí, dice. Está bien, sí, sí, está bien, se considera así, está bien. Él es de acá de Ituzaingó, de acá de Corrientes. Señor, sí, señor. Javier Videla, desde Zapala, abrazo malvinero, Carlitos Muela, y al invitado amigo mío, Héctor Fernández. Mirá, te conoce este Videla. Este era Videla, creo que era del regimiento 3 de Pasos Libre y Corriente, creo que fue así. Sí, me parece que sí. Dice, amigo mío, dice, sé que te conoce. ¿Quién? Javier Videla. Que él es desde Zapala. No me acuerdo, pero sí. Tengo tantos conocidos. Sí, he estado en tantos lugares. De Zapala. Sí, lo que pasa por ahí. Yo estuve destinado en la compañía de comunicaciones Montaña 8 en Mendoza. Sí. Y después hacíamos competencias de esquí y andinismo con Neuquén y andábamos por todos lados. Zapala, sí. Por todos lados. He tenido. Claro. Conocido por todos lados. Sí, lo que pasa es que uno por ahí se acuerda de ciertas situaciones, pero no te acuerdas del nombre. No. Vale, aparte, como decís vos, me conoce tanta gente. Olvídate que... Como te digo yo, a mí no solo que me salvó la familia, sino el deporte. Sí. El deporte siempre me gustó hacer esquí, andinismo. Es lo que dije yo, Choca, cuando empecé el programa, todos los deportes. Sí, sí. Sí, no te pueden todo decir... Todo lo que tenga pelota ahí con mi señora, sí. Todo lo que tiene pelota mi marido lo juega. No te pueden decir ojota, ¿viste? En este caso no te pueden decir. Dice Ernesto Omar Pollo, un veterano de guerra, dice, saludos hermanos de la turba malvinera, un gran abrazo malvinero, como siempre desde Montecaseros, Corrientes. Hola Javier, Muelas, es con, bueno, alguien escribió Muela y mi hermana le aclaró que es Muelas, con ese. Es Muelas. Muchas Muelas. Fabián Héctor Alonso dice, abrazo desde Puerto Madryn. Gracias, querido Fabián. Marcelo Arteaga, fuerte abrazo, Carlito, mi saludo y desde y respeto al compañero veterano de guerra Fernández. Marcelo Arteaga, un veterano que fuimos juntos a hacer el servicio militar y a Malvinas juntos, de Tandil. Excelente persona, lástima que me dijo, me prometió algo y no cumplió. Porque me prometió que iba a estar en el programa y ahí estamos. Que sí, que no, vamos a ver qué decide. ¿Quién es ese? Marcelo Arteaga, es un compañero mío de Tandil. Bien. Javier Videla dice, gracias Mirta por la corrección. Paula Sanger de Bahía Blanca también. Hola Carlito, recién me puedo conectar. Paula Sanger es la sobrina de un héroe, de un compañero mío que quedó
en Dos Hermanas. Néstor Gómez, del Regimiento 6, de Mercedes, dice, estamos todos, poné los fideos, Fabián. Karina Lacleiser dice, hola, buenas noches, estamos conectados desde el Museo La Paloma. El Museo La Paloma, ¿sabes dónde está? Y te recomiendo, Chuque, que cuando puedas lo vayas a ver, ahí en Coronel Pringles, ahí cerquita de Bahía Blanca. Ah, Coronel Pringles, sí, los conozco, los muchachos de Coronel Pringles. Sí, pero este está como a 7, 8 kilómetros. Yo trabajo en el Banco Provincia y voy, sí. Hace poquito estuve también ahí. Sí. Bueno, este museo está para el lado de Indio Rico, ¿te ubicás? Sí. Ahí en la rotonda, sí. Agarrá para el lado de Indio Rico a 6, 7 kilómetros. Yo tengo un compañero de mi hijo, sí, que juega al fútbol acá en Bellavista, que es de ahí de... De Pringles. De Coronel Pringles, sí. Uh-huh. Y bueno, y la otra vez fui, cuando estuve, anduve mirando los monumentos que estoy de Malvinas, todo eso. Sí. Es más, fui yo a una inauguración de un monumento que hicieron ahí, sí, los muchachos de Pringles. Sí, cuando andés por ahí, andáis al Museo de la Paloma. Hay que unir un poco más. Te atienden las señoras, el matrimonio, te atienden espectacular, armaron un museo. La vez pasada fui, me recibieron chorizos caseros, queso casero, espectaculares, muy, muy buenas atenciones. Yo le hago siempre propaganda, viste, al museo, porque después me esperan con algún regalito, alguna cosa. Así que siempre estamos ahí. A ver, ¿quién más? Mirta dice, gracias de corazón a todos los conectados y a quienes comparten. Sergio, primero Cristian Dácaro. En mi pueblo hay 3 soldados que estuvieron en el Bigle. Sergio Peruchín, Fabián Oscar Pérez, amigo, pregunta si está en Río Cuarto, más vale que llegue a San Pacho. Bueno, ahí se está mandando. Voy a ir a Río Cuarto. Sí, ahí se hace las Olimpiadas. Las Olimpiadas, y ahí está. Y ahí está. En acá tiene, ve que está el cartelito atrás. ¿Cómo se llama? Sí, vos sabés que no está la imagen. ¿Ahí está saliendo? Sí, sí, sí. No, yo la voy a tener que resetear. Ahí. Sí, ahí está. Dice, ahí en Río Cuarto seguramente lo vas a encontrar a Sergio Peruchín. No es veterano de guerra, pero es un malvinizador de primera. Hay muchísimos veteranos de guerra y mucha gente que no es veterana de guerra, sí, y habla y es excelente como veterano de guerra. La verdad que hay, yo conozco a un muchacho que es de Dorrego. Sí, Labios. 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 Sí, Labios. Sí, yo lo conozco. Labios. Bueno, no lo conozco personalmente, pero suele estar en el programa. Excelente. ¿Y sabe? Así como todos los muchachos que están con él. Sí. Muy buenos tipos. Sí. Bueno, el Colla de Buenos Aires. Sí. Están todos juntos, son buenísimos. Sí. Buenísimo. Excelente tipos. Y está muy informado, bien informado. No solo informado, sino que él da clase, da charlas en la escuela. Sí. Sin ser veterano. Y habla por nosotros. O sea, él nunca se involucra, es más, declara, lleva video, todo lo que, cuando fue a Malvina, cuando vino, cuando está, por ejemplo, en los 28 de marzo, que nosotros en el Batallón de Comunicaciones hacemos la ceremonia nuestra, que fue el día que partimos a Malvinas, sí. Y todo ese relato que tiene de cada uno de los veteranos, el tipo los pone en la escuela, les aclara, no, muy bueno, ¿qué? Unos chicos excelentes, qué bueno. Así como él hay un montón. Sí, un sí. Montón, la verdad que yo estoy contento porque veo que después de tantos años, Carlito, nos están reconociendo, digamos. Algo sembramos. Después de haber estado tantos años peleándola. La verdad que me pongo feliz verlos por televisión, cuando están los desfiles, a veces uno no puede ir por distintas causas de trabajo, pero ver, te juro que me emociona muchísimo. Que el público, cómo los aplaude, cómo nos quiere, bueno, es bueno eso. Sí, después claro. Tenemos que poner voluntad nosotros para que hacernos querer, ¿no? Y empezar a realmente pelear por nuestro derecho y por ahí algunos equivocamos el camino, ¿no?
Sí, es verdad, es verdad. Josefina Ledesma dice, buenas noches, Carlito. A vos lo estoy viendo y al y saludo al veterano de guerra. Fernández, Juan Alberto Ayala, de otro veterano de acá, dice buenas noches, un fuerte abrazo desde Curuzú, Cuatía, Corrientes, a Carlito y al invitado de hoy, veterano de guerra, Héctor Fernández. Paula Sanger, ¿qué dice Paula Sanger de ahí, de Bahía Blanca? Claro, mi tío también sabía que iba a Malvinas, pero no podía decir nada. Se lo contó a mi mamá, Francisco Lino Martínez. Hola, chamigo. Buen programa. Y mis saludos al veterano de guerra Fernández desde comandante Luis Piedrabuena. Un abrazo, un gran abrazo, dice. Ah, mirá quién está acá. Escuchá. Hugo Castro. Saludos a vos y a la chueca. El soldado Castro. Soldado Castro. Excelente, Huguito. Sí, anoche no sé cuántos mensajes nos mandamos. Y ya, y me prometió que ahora me quedan 12 programas para terminar el año. Y me prometió, estás escuchando, Huguito, así que sabí, te dije que lo iba a decir al aire. Me prometió que va a salir, no le gusta hacer mucho esto. Va, viste, tengo que pedirle audiencia a la secretaria, a ver si lo deja, cómo quedo en la agenda, si no me pasa para el año que viene, ¿viste? Seguramente está escuchando todo. Pero dice que va a estar ahí. Fue del Regimiento 8, yo pensaba que era del 25, Hugo, pero no. Huguito Castro, un gran amigo de ahí. Huguito Castro estuvo conmigo en Darwin. Ah, estuvo con vos ahí en Darwin, sí. Claro, el Regimiento 8. Claro. Él estuvo con nosotros. Sí, se contagió no sé qué, él me va a saber entender con esto, se contagió no sé qué con algunos compañeros ahí del Regimiento 8. Pero bueno, hay que entenderlo también. Sí, está bien. Sí, José Alfredo Jiménez dice, buenas noches, desde acá de Pirané, una localidad que a la cual quiero muchísimo acá en Pirané, en Formosa. Cristina Romana Ayala dice, buenas noches, Néstor, René Coria. Buenas noches, Carlito, un buen programa y un abrazo, saludos al hermano veterano de guerra Fernández, Marta Ranzanz. Buenas noches, Carlito, y al amigo invitado Héctor. ¿La conocías, Martita Ranzanz? Sí. Yo acá. Sí, te escucho. ¿La conocías, Marta Ranzanz? Sí. Sí, ¿cómo no la voy a conocer? Excelente, Martita. Sí, sí. Sabe un montón. Sí, me pasó una foto ahí, una foto que te sacaste vos con ella. Excelente, Martín. Dice, es comunicante, por eso ya les comunico a todos que estaría, dice Mirta. Dice, es verdad, Carlito, muchísima gente mirando y escuchando el programa, también lo noté. Marta Razán dice, por eso es el récord de audiencia. A la mía, el récord de audiencia, pues dice, porque estás vos, choca. Horacio Núñez dice, años que nos conocemos y no sabía que navegamos en la misma flota. La chueca, nada de cohibido. Nos divertimos mucho en las entrevistas juntos. Mirá, oh, qué lindo. El indio Núñez. Excelente. Mirá, él no sabía nada y se enteró ahora de que fueron juntos. Esta señora te conoce a vos, porque he leído algunas cosas. Dice, honor y gloria, María Teresa Stepner. Dice, honor y gloria a los soldados que fallecieron en un accidente en el sur. Que Dios, cuide y proteja que están y a los que están heridos y a los familiares de todo el grupo. Mucha tristeza ante tanto abandono. Desidia para nuestras Fuerzas Armadas. Sí, la verdad, ha sido algo horrible, gravísimo. Cuatro personas, cuatro seres humanos. No sé, por ahí escuché que lo decían. Y los otros chicos que están muy complicados. Así que... Sí, muchos lo dividieron, que eran dos soldados y dos personal de cuatro. Son dos, cuatro personas, cuatro compatriotas, cuatro argentinos. Que perdieron. Son dos. Sí, la verdad que no. Son dos soldados, dos oficiales y. Sí. Bueno, Son todos iguales, hermano. Chichita Rusia dice, sigan malvinizando, soldados de la patria, se los agradece. Chichita Rusia de ahí también es de Bahía Blanca. Abrazo grande a nuestro hermano Pedrín Medanza que nos mira. A la miércoles, espera que Mirta dice.
Bueno, ahora seguimos con los mensajes porque si no, no me queda. Carlito, avísame cuando te pueda hacer el corte. Sí. Así pongo a cargar el teléfono y me voy a la casa de mi cuñada, porque tiene un punta alta. Eso. Sí. Ahora. Hacemos. Así, estoy a dos cuadras, así que voy y seguimos. Bueno, dale. ¿Me volvés a llamar o? No, te volvés a conectar con el mismo enlace. No, ahí yo te voy a. Ahí yo te voy a enviar otro enlace. ¿Así es, José? No, porque se va a dos cuadras. Escuchá. No, es porque me estoy quedando sin batería. Entonces voy. Sí. Lo enchufo ahí tal, en la casa de mi cuñada, porque en el auto no traje el enchufe. Si no, me hubiera ido al auto. Sí, dale. Dale, vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Y ahí así no te quedas sin batería. Carlito, gracias. Dale, listo. No, por favor, dale.
Bien, amigos, aquí estamos nuevamente, 21 horas 16 minutos, acá, en nuestro país, en la República Argentina, porque para mí es un placer que me esté mirando mi hermano Pedrín desde Zaragoza, España, de ahí está. Tenemos 5 horas de diferencia. Y ahí está. Te mando un abrazo grande, hermanito querido. Sabés que te quiero mucho y gracias por estar. Gastón Vega dice, desde San Miguel, Buenos Aires, Javier Videla, dice, sí, hermano, combatí en el GA3, fuimos a Malvina y con Héctor Fernández estuvimos en el hospital de Mendoza, por el anexo 40, ahí almorzamos con todos los presentes. Santa Cruz Cardoso, saludo, Carlos, desde Pirané, Formosa, éxito y abrazo al camarada Fernández. Teresa Sterne, Carlitos, decirle que se quede quieto. Que se quede quieto y se enfoque en la cámara del celular. Sugerencia de una maestra jubilada. Ahí se puede ver, ahí se puede ver, ahí que te están viendo. Sí, ¿no? Estaba jugando al vóley, por claro, ahí tenía que claro, la pelota. Claro, ahí el jugar al vóley no se puede quedar quieto, no se puede enfocar la cámara. Miguel Ángel Rodríguez Vázquez, bravo, dice, Carlitos querido, a ese valeroso veterano de guerra, saludos y un abrazo. María Stemner, la que te retó recién, lo voy a visitar en las Olimpiadas. Dale un beso, quiere que me disculpe. Dice, lo voy a visitar. Se ve que se conocen ustedes, porque dice, los voy a visitar en las Olimpiadas, fecha de los la fecha es la misma, dice, te pregunta. Creería que sí, ¿no? Sí, la misma fecha. La misma fecha. Ahí te contestó, qué lindo, María Teresa. María Teresa creo que era muy amiga de nuestro amigo en común de. Pues oh, qué mal que nos hizo a todos, porque por la excelente persona, a Belegia, Rubén Belegia. Que falleció, oh, falleció la semana pasada. Dice. Jugando al vole. Así que deja de chocar, no, quédate tranquilo en tu casa. Grupo Feld, 10 años, cumple 10 años. El Coya Martín French, ¿ese es? Un amigo. Sí. Excelente Coya. Ahí está. Músico de aquello, espectacular. Sí. Marcelo Arteaga, sí, Carlito, vamos a estar ahí. Ah, viste que yo le reproché recién. Acá nos están escuchando de todos lados, así que vos le decís algo acá y enseguida te contesta. Dice, sí, Carlito, vamos a estar ahí. Será un honor para mí y un placer enorme compartir con vos y la gente sobre la causa de Malvinas, Carlos Duau. Saludos desde Córdoba. Federico Di Pietro, no sé qué quise decir, lo etiquetó a uno. Claudio Walter dice, saludo a ambos desde Tierra del Fuego, acá estamos, me perdí una hora de programa por el trabajo. Bueno, nunca es tarde, amigo. Cuando la dicha es buena. Cuando la dicha es buena, exactamente. Charlie Brem dice, abrazo a Carlito y a Héctor, Dios los bendiga, viva la patria. Hugo Espíndola, Héctor, Daniel Ponce, María Teresa lo está etiquetando de todo para que se metan en el programa. Claudio Lamoso, claro, mira, fíjate que lo etiqueta. Claudio Lamoso creo que es de Punta Alta o Bahía Blanca. A ver, dice Mónica Sánchez, hola Carlitos, abrazo malvinero de Comodoro Rivadavia, para vos y el camarada veterano de guerra Fernández, viva la patria. Jorge Palacio, veterano de guerra del regimiento 25. Pedrín le manda saludos y besos a mi hermana, Pedrín mi hermano, dice, quedé esperando el saludo, ya le mandé el saludo a Mirta. Fabián Oscar Pérez, no amigo, decirle que a esa, no sé que a quién le está tratando de loca, bueno, no importa. Abrazo para vos, dice, mirá, Alexander Vieira, abraco a vos, amigo Alexander desde Brasil, nos está mirando siempre. Yo soy de Brasil, la héroe. Exactamente, yo no entiendo nada, pero bueno. Yo conozco a varios veteranos de guerra de Bahía Blanca, Punta Alta, y ahí nos íbamos a encontrar con el veterano de guerra, mira vos, ¿a quién nombra? María Teresa Sterne. Con el veterano de guerra Alfredo Soler y Rubén Belegio, los dos de Bahía Blanca. Los dos fallecieron una semana. De diferencia. De diferencia. Sí. Qué barro. Yo no lo puedo. De Rubén no lo puedo creer. Viste que te decía por privado que él iba a estar el viernes pasado y no. Claro. Y no pudo estar. Qué feo, qué triste. Alfredo Soler, un gran malvinizador, siempre estaba ahí. Oh.
Ninguna duda. Sí. Alfredito. Sí. Genial. Y Rubén, viste, se llevaba, Rubén Velegia llevaba la causa de Malvinas. No la causa de Malvinas, sino el sentimiento argentino lo llevaba así. Sí, bailarín, sí, bailarín de folclore. Folclore. Sí, sí. Una persona querible totalmente. La verdad que yo lo sentí muchísimo. Hasta ahora me duele que se haya ido tan pronto, ¿viste? Porque joven, ¿viste? Sí, la verdad que no. Es difícil entenderlo. A los que no les haya podido leer el mensaje, les pido mil disculpas, pero son 21 a 22 minutos y la Chueca tiene un montón de cosas que contarnos. Habíamos quedado, Chueca, desde que te del barquito los deposita en Darwin. En Darwin, sí. Sí. ¿Y de ahí qué hicieron? ¿Llegaron a Darwin y...? Ahí fuimos a Darwin, nos instalamos ahí en Gancho Verde, que había una escuela. Uh-huh. ¿Viste la famosa escuela que bombardean? Sí. Bueno, ahí nos habíamos instalado nosotros con los equipos de radio. Bueno, como no andaba y tenía mucha interferencia, hablando con el teniente primero Esteban y el subteniente Vázquez, salimos a recorrer. Sí. Todas las casas, requisamos todos los equipos de radio. Ellos tenían todos los Jeep y en la casa tenía equipos VHF y LU. Ah, mirá. Sí. Entonces yo agarré y le saqué todos los equipos, todos, y a toda la sección radio, a toda la sección, a la de la compañía C, le di un equipo de radio a cada jefe de sección, y hice una red, junto, inclusive después cuando vino el regimiento 12 también, de todos los equipos, desmontamos los equipos que estaban en los chips y después con un Jaez UFT-101B nos comunicábamos con Puerto Argentino, Bahía Fox, con la Argentina. ¿Jaez su radio? Con Radio Aficionado, ¿eh? ¿Jaez su radio, la radio? ¿Jaez su? La marca, Jaez, sí. Sí. Marca Jaez, ellos tenían... ¿Y con ellos? Tenían todo, ¿viste los handy que tenemos nosotros? Sí. Porque tiene la policía ahora, bueno, ellos en el año 82 tenían todos. Es más, en el campo tenían antenas, todo, nosotros sí. Se comunicaban de un pueblo al otro, todo. Estaban muy bien organizados, inclusive nos hacían interferencia y se comunicaban con los ingleses. Los tipos. Sí. Así que ahí le sacamos todo. Sí. Y bueno, se quedaron sin nada. ¿Y ahí se pudieron comunicar bien ustedes? Sí. Ya nos comunicábamos con el Thompson. Lo que pasa es que teníamos problemas. A veces yo me tenía que comunicar con Bahía Fox, que estaba Carabajal, y él tenía un equipo más potente que el mío. Sí. Tenía una 142, entonces tenía 100 vatios y yo tenía 20 vatios. Te puedes imaginar que nada. Sí, sí. Entonces me comunicaba con él y él me retransmitía todo a Puerto Argentino. Sí. Hasta que pusimos los equipos nuestros. Eso que yo le saqué con Vázquez. Sí. Chueca, y me dijiste recién ahí medio a la pasada que se podían comunicar con esta parte del continente, con Argentina. Sí, con Argentina, sí, muchos radioaficionados. Sí. Inclusive hasta antes del primero de mayo, que fue el primer ataque aéreo, nosotros, yo con radioaficionados muchísimo, los hacía hablar a los chicos de. La mayoría eran de Córdoba. Sí. Los hacía hablar con los familiares, al teniente primero Esteban, a Esteban, a Gómez Centurión. Sí. Se comunicaba con la novia en ese tiempo. Sí. Bueno, el teniente Esteve que murió, se comunicaba con la mamá, en Posada. Mirá vos, qué bueno. Todo. No, vos sabés que hay un... Aparecía algún radio aficionado ahí cerca, eso hacíamos phone patch. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Y hacíamos fumpa, o sea, llamaban por teléfono y con el equipo radio cortamos y ella cuando hablaba tenía que hacer cambio, entonces yo bajaba la perillita a teléfono y a radio y así tac, tac. Ah, mirá. Bien, hacíamos fumpa, sí, en ese tiempo, que sí. Ahora todavía tiene otra tecnología. Sí. Pero hoy te muera. Sí. Año 82, cosas nuevas. Que íbamos aprendiendo en el camino. Sí, sí, después, claro. Las antenas que nosotros inventamos eran todas antenas con alambre de fardo que cortábamos ahí y hacíamos antenas, no teníamos cable, nada, y bueno, y hacíamos antenas. Antenas de 20, 40, 80 metros. Sí. Son cosas de la imaginación del argentino. Por eso los ingleses siempre decían, ¿cómo puede ser con la capacidad que tienen estos muchachos? Qué varón.
Sí, y ahí, bueno, y le requisaron toda la, Toda la radio, la radio de eso. Todo. Y los metimos a todos en Sí. una escuela. Y ahí vivían ahí adentro. Y nosotros requisamos todas las casas, todo lo demás, porque bombardeaban. Entonces pintamos el techo de la escuela con la Cruz Roja y bueno, nos bombardeaban esa zona y se Sí. salvaron ellos. Sí. Muchas casas. ¿Ellos quedaron medio como que quedaron prisioneros dentro de la escuela? No, ellos tenían todo ahí, por ahí querían ir, tenían baño, tenían todo. Lo que pasa es que los metimos a todos ahí por seguridad de ellos. Sí. Ah, está Ellos bien. tenían comida, todo. Cuando querían ir a buscar cosas a las casas, los acompañábamos, le hacíamos la custodia como corresponde y de vuelta adentro. Claro. Sí, tenían la libertad de entrar y salir cuando querían, pero la acompañaban ustedes, No, nada más. con nosotros, Claro. acompañado con nosotros. Sí. Sí, está bien. Y ahí y llegaron a hacer la trinchera, se llegaron a Sí, sentar ahí. todo. Todos Sí. teníamos los pozos zorros, la trinchera, todo como corresponde. Cada bombardeo sabíamos dónde estábamos, dónde teníamos que ir. Teníamos todo organizado. Sí. Y Sí. bueno, desgraciadamente el 1 de mayo entraron los aviones por cabecera de donde estaba la Fuerza Aérea, los Pucará, y los radares nos tomaron. Y bueno, el primer ataque, ahí murieron 12 muchachos de la Fuerza Aérea. Fue el primer ataque, el bautismo de fuego que tuvimos ahí en Darwin. Sí, cuando te presenté, dije que vos eras uno de los, bueno, que eras el primero que iba a salir en el programa que había visto desembarcar a los ingleses. Y así fue. Sí, vimos un soldado que estaba de guardia, empezó a escuchar ruido y se asomó a una altura del cerro y vio todo el San Carlos, el estrecho de San Carlos, que según nos habían contado nosotros, era que con la cavidad que tenía la entrada de San Carlos, el estrecho San Carlos, no podían entrar los buques y metieron 32 buques los ingleses. Y No. cuando vimos eso, ¿sabe qué? Pegamos el grito, vinimos volando y agarramos la radio y con el teniente primer tema nos comunicamos con General Parada y bueno, Sí. y le dijimos y ya cortamos y tuvimos que rajar porque ya venían los ingleses caminando hacia el pueblo y bueno, y ahí ya entramos en combate. Agarramos lo que pudimos agarrar, yo destruí todo lo que era la ISC y FC, que eran la frecuencia que laburábamos, rompimos los equipos de radio y bueno, Sí. y a combatir como un infante más. Y después, bueno, todos me cargaban porque me había llevado dos Yaesu Sí. colgados en el cuello y dice, ¿con quién te voy a comunicar? Y bueno, y esos dos Yaesu, los Handy esos nos salvaron la vida después. Sí. Chueca, y ahí contanos la secuencia cuando empiezan a derribar los helicópteros ustedes. Y nosotros íbamos subiendo desde el pueblo, íbamos subiendo un cerro y de Sí. repente nos aparecen dos helicópteros y bueno, el fuego reunido. Cae el primero ahí cerca de las casas y el otro pasa humeando y cae detrás del pueblo. Y bueno, seguimos caminando y de repente nos aparece uno de frente, un gacel creo que era, no me acuerdo bien, y también a ese fuego reunido y Sí. todo un solo lugar y bueno, y ahí pudimos bajarlo y bueno, empezaron a caer bombazos de todos lados porque habían batido nuestra zona y empezaron a caer y bueno, Sí. empezamos a tratar de cubrirnos y bueno, y gracias a Dios, a los 20 minutos más o menos, empezaron a cesar el fuego y claro, era porque los aviones argentinos ya empezaban a entrar al canal de San Carlos, viste las Sí. imágenes que ustedes Sí, tienen. sí, sí, sí. Y bueno, y ahí nos dieron la posibilidad a nosotros de poder reagruparnos y empezar a caminar entre los cerros y el mar, de espalda al Golfo de San Carlos, o sea, al canal de San Carlos, y empezamos a caminar, a caminar, a caminar, y fuimos
nos fuimos yendo del lugar, gracias a Dios, y bueno, caminamos. Y... ¿Con cuánto, te hacemos un retroceso un poquito, cómo lo derriban al helicóptero? ¿Con qué arma? Con los FAL, lo único que teníamos nosotros era FAL, todo FAL, fuego reunido, sí. Todo a un solo objetivo, sí. 40 FALs tirando a un, claro. A un helicóptero, y bueno, así lo derribamos. ¿Y en qué distancia cae el helicóptero de ustedes? ¿O el tuya? Primero no, cae a unos 300 metros por ahí. Sí. Y el tercero cae en el medio donde estábamos nosotros. En el medio donde estábamos nosotros. Sí. ¿Y ahí queda alguno herido o pierde la vida algún compañero, no? No. Gracias a Dios nosotros no tuvimos, en ese momento no tuvimos ninguna baja. Uh-huh. Nada. Sí. Nada. Excepto después, bueno, que ya habían caído prisioneros los que habían estaban en el cerro, en la altura 238, que era su teniente Reyes, junto con Colque, Cabo Godoy. Sí. Después, bueno, desgraciadamente Cabo Godoy tuvo pie de trinchera. Y bueno, y así fue pasando y ellos, no pudimos tomar contacto con ellos y después nos enteramos que ya habían caído prisioneros. Sí. Ya vos. Sí, y bueno, y de ahí cuando caen los helicópteros, me imagino que habrán venido como cantidad de ingleses porque al ver caer a su propio helicóptero. Pasé puchero, ¿viste? Nosotros siempre decíamos, inclusive, siempre decimos nosotros que los ingleses todavía no andan buscando, porque fueron a los únicos que nunca los pudieron meter. Tomar prisionero, sí. Escapamos siempre de eso. Sí. Así que nosotros decimos, fuimos los primeros a entrar en combate con los ingleses. Sí. Gracias a Dios fuimos los primeros y pudimos dar la alerta temprana. Sí. Los aviones nos salvaron la vida después. Y bueno, sí. Y después, viste cómo es, caminar. Se empezaron a replegar. Y sí, replegamos para el lado de Douglas. Sí. Cuando llegamos, te puedes imaginar, de noche, un frío terrible, me acuerdo que nos poníamos pie con pie y nos golpeábamos los pies. Sí. Porque no aguantábamos el frío. Porque aparte cuando hicimos el repliegue, no alcanzamos a manotear nada, manoteamos lo justo y necesario. Sí. Nada más. Sí. Después los bolsones por equipo, todo eso, todo quedó abandonado. Quedó todo. Agarramos la mochila, yo con los equipos radio que pude, y algún abrigo y bueno. Sí. Y a combatir. Sí. Y de ahí cuando se vieron replegando, ¿cuánto era la distancia que tenían? De San Carlos a Douglas. A Douglas. Hasta donde llegamos, como 40 kilómetros. Caminando. Sí. Para que la gente entienda, para que la gente que no está en el tema. Pero no caminamos por la ruta, Justamente eso. Es todo piedra, cerro, vertiente, por ahí vas caminando y nos enterramos hasta la cintura de agua. Sí. Que gracias a Dios ese agua también nos salvó, porque era agua que era se puede tomar como sí. Toda vertiente. Sí, sí. Y que es agua dulce y bueno. Pero te puedes imaginar el frío, todo mojado. ¿Cuánto? En los caminos de noche encontramos una covachita que era como un lugar donde los ingleses guardarían, no sé, herramientas, algo para el campo, en el medio del campo, y nos metimos ahí, hicimos un fueguito y por ahí escuchamos ruido de helicóptero, porque ellos andaban de noche, de día, de toda hora. Nosotros, los nuestros no, pero los de ellos sí. Tenían radar, en nocturno, todo. Sí. Y escuchamos ruido y empezamos a apagar el fuego y las chispas salían por la... Y el helicóptero se sorprendió y salió... Y nos dio la posibilidad de rajar de ahí. ¿Viste? Sí. Aquí que dieron vuelta y todo, nosotros rajamos y seguimos caminando. Y bueno, llegamos hasta que empezamos a llegar a Douglas, que eran como 8 o 10 casas, más de eso no había. Así que fuimos, tomamos ahí. Me mandó el teniente primero a seguir buscando equipo de radio. Buscamos, ya habían pasado los comandos, aparentemente un grupo de comandos habían pasado anteriormente y habían roto todas las antenas. Así que yo, gracias a Dios, pude armar una y con esa que armé, mientras yo armaba y buscaba a ver cómo podía solucionar el problema, el teniente primero mandó a dos cabos, al cabo Castro y Ferreira,
en un tractor, los mandó a Puerto Argentino para ver si podían venir a buscarnos, para pedir ayuda. Y bueno, y mientras tanto yo me lo pude arreglar, me comuniqué con Gustavo Vázquez, que está en Darwin, y bueno, como no podíamos, yo no tenía las claves para la IFC y todo para hacer el reconocimiento, entonces tuvimos que, para que él se diera cuenta que éramos nosotros, el teniente primero, el subteniente Vázquez del 12, porque eran dos Vázquez. Sí. Vázquez Gustavo, que el comunicante que estaba conmigo, sí. Y había quedado en Puerto Argentino, ahí en Darwin, sí. Y el que estaba conmigo ahí en Douglas. Se comunicaba y se empezaba a destacar el profesor que tenía mi geografía, sí. ¿Cómo se llamaba? Fulano de tal, viste, bueno, en ese lugar estamos nosotros, bla, bla, sin dar el nombre. Entonces ahí se dio cuenta que tiene un profesor que se llamaba Douglas, de sí. Entonces buscaron en el mapa y ahí se comunicaron con un puerto argentino. Ah, mire. Y nos dijeron que lo iban a ir a buscar. Sí. En el helicóptero que estuvimos preparados. Bueno, pasó el 24, no vinieron, pasó el 25. El 25 hicimos una formación así chiquita, que hay una foto que gracias a Dios me la mandaron hace poco. Sí. Y bueno, cantamos el himno nacional argentino, hicimos todo gracias a Dios. ¿Ahí es cuando juran la bandera? No, la bandera la juraron en Darwin. En Darwin. Uh-huh. No, en Darwin. Uh-huh. Pero fue antes. Sí. De los combates. Sí. Y bueno, y ahí no, de repente caen los helicópteros y en 4 minutos subimos, ¡brum! Bueno, nosotros estábamos haciendo torta frita con un soldado y bueno, desgraciadamente cuando llegó, subimos sí. El helicóptero con la mano llena de harina sí. Y ahí me olvidé el reloj que me había regalado mi papá. Mira. Pero bueno, ahora me contás si lo llegaste a... porque volviste a Malvinas, no lo recuperaste más, obviamente. No. Uh-huh. No. Hay lugares ahora en Malvinas, como lo sabés, que... no quieren que vayamos. Sí, claro. Sí. Sí, no. Pero bueno. Te restringen entrar acá sí, gracias, acá no. Gracias a Dios, cuando fui pude ir a lugares que habían estado mis compañeros que yo no conocía y, sí. Y recorrí toda la isla en la que te dejaban entrar, ¿no? Sí. Desgraciadamente me quedé con las ganas de ir a Bahía Fox, donde había estado mi amigo Carvajal y el Cabo Aguirre. Sí. Y bueno, no pude ir a Bahía Fox y bueno, ya en San Carlos. Por ahí cuando si el tipo se levanta contento te hace pasar y si no, no. Y bueno, desgraciadamente cuando yo fui no pudimos entrar al pueblo. Pero uh-huh. Igual estuvimos ahí en la Bahía San Carlos, estuvimos ahí donde está la tumba de los ingleses. Sí. De ellos ahí sí. Sí. Bueno, uno de los ingleses me contó del helicóptero ese que había caído ahí atrás. Sí. Ustedes no bajaron 3, bajaron 4. Ah, y mira vos. Bueno. Ah, había caído atrás y ustedes no lo alcanzaron a ver. Claro. Ah. Sí, Chueca, y cuando llegaron ahí a Douglas, me decías que había 10 viviendas aproximadamente, y ahí en las viviendas, ¿había gente? Sí. Sí, también hicimos lo mismo operativo que en otro lado. Agarramos, nos metimos todos en una escuelita, todos juntos ahí, le hablamos lo que iba a pasar, que nadie le iba a hacer nada, al contrario, para custodiarlos a ellos. Sí. Y bueno, una vez que nos fuimos, quedaron todos libres, nadie tocó nada. No alcanzaron a rescatar algo para comer, ¿no? Excepto que sí, eso que te iba a decir. En una de las casas que apenas entramos a requisarla, había un olor a... abrimos el horno en la cocina, estaban haciendo un cordero, no sabés cómo comimos. Y hacía como 5 días que no comía, un hambre, sí. No sabés. Me acuerdo... un soldado agarró un pedazo de cordero y se lo metió entre medio de la chaquetilla y del duvé, ¿viste? Sí. Y se iba quemando. Y me hace ver el hambre, te juro. Sí. La verdad que sí. Son cosas que uno ahora se recuerda, pero... y con alegría, ¿no? Sí, claro. Sí, seguro. La verdad que el hambre y el frío que pasamos sí. Fue terrible. Chichuca, hablando de hambre. Cerro, agua, todo terrible. Hablando de hambre, porque te he escuchado, si no, no te lo preguntaría. Había mucha diferencia entre los oficiales, porque, a ver, siempre lo aclaro, pero no está de más aclararlo de nuevo.
Vos eras cabo primero, era un soldado conscripto con una tira, nuevo, en el cual no tenías privilegio, nada, compartías y vivías y tenías las mismas carencias que teníamos cualquiera. Pero entre los oficiales, ¿había diferencia con el tema de la comida, eso? Mira, yo te voy a decir una cosa. Todos los oficiales del Regimiento 25 de Infantería, los suboficiales y los soldados, todos éramos uno solo. Qué bueno. Si había un pan, se comía, y si no, no se comía. En cambio, en otros lugares, sí. ¿Lo viste? Es más, yo lo viví en carne propia con el Regimiento 12. Sí. Yo estábamos arriba en el entrepiso y ellos vivían abajo. Sí. Tenían el Estado Mayor ahí abajo. Sí. Estaba el jefe del regimiento, el segundo jefe, el jefe de operaciones. Los tipos comían como unos genios. Y arriba conmigo estaba un subteniente, que era un oficial como ellos. Sí. Nosotros comíamos leche cruda. ¿Leche en polvo? Claro, leche en polvo cruda. Comíamos lo que había. Y por ahí venía la comida del rancho, que eran la comida normal de rancho. Sí. Y ellos comían bife, papá. No, eran unos... No. Bueno, y con Vázquez un día, de tanto hambre que teníamos, le trajeron la comida y le robamos los tallarines. Sí, está bien. Pero bueno, ¿vos te crees que alguna vez llamaron así? Llamaban para ver si teníamos novedades de algún mensaje, algo. Pues así, che, muchachos, ¿tienen hambre? Ahí les mandan. No, nunca. Olvídate. Eso es los del 12. Vázquez iba a buscar la comida con una ollita que teníamos y nos traía para los dos. Bueno, pues son cosas que pasaron en la vida. No, por supuesto. Sin rencores, ¿no? Que por ahí uno dice, bueno, no, hablamos de Malvinas, tenemos que contar la verdadera historia. Es bueno aclarar los buenos y los malos. Sí, totalmente. También hubo suboficiales malos y suboficiales buenos y soldados malos. Y... Totalmente. Sí, como... De toda clase y orden. Sí, de todos lados. Esto pasó. Uno por ahí, hay alguno que le puede molestar, otro que no, pero es la verdad. Desgraciadamente a mí yo no soy de esa cultura. A mí me enseñaron que primero está el subalterno y si sobra el superior. Sí. Y no hay privilegio. O sea, hay para todo o no hay para nadie. Sí. En la guerra somos todos uno solo. Yo dependo de vos y vos dependés de mí. Totalmente. Totalmente. De esa forma, gracias a Dios, el regimiento 25 de infantería completo y otro regimiento, el 25, el 3, el 7, todos los que han combatido han tenido buenas y malas. Sí. Y gracias a Dios, nosotros, la mayoría fueron buenas del regimiento. Qué lindo. ¿Entendés? Sí. No sí, puedo sí. decir lo mismo de mi jefe del batallón de comunicaciones, que cuando lo fui a ver. Lo único que le importó es que anotaran porque había dejado los equipos de radio tirados. Sí. Y yo venía de combatir. ¿Y qué te reprochó algo? Por eso, porque dejaste los. ¿Cómo había dejado el equipo de radio tirado? Sí. Anote al jefe, al segundo jefe, anote que esos equipos de radio a quedarlo de baja. ¿Cómo van a? No. Se puede imaginar lo que yo le dije. No lo quiero decir acá porque bueno. Los que me conocen, y habían dos soldados que estaban con él, que me conocen y saben la historia. Y después el resto de los dos suboficiales y un oficial que había con él ahí, vivían como un duque en una casa. Sí. Tenían de todo para comer. Y el tipo lo primero que me dijo fue eso. Desde HDP para arriba, de todo, le dije. Y cuando lleguemos al continente, no me importa, le digo, pero me voy a ir a mi casa. Pero lo primero que voy a hacer... Te voy a recontrar a tu padre. Sí. Después pasó, viste, no lo vi nunca más. Sí, sí, después seguro. Viste, en ese momento, pero en ese momento fue, te juro que fue horrible. Qué horrible. Qué horrible la actitud del tipo. No, teniente coronel, nunca, viste, que Andújar. ¿Qué va a ser? Que Dios lo tenga en su santa gloria. ¿Ah, ya murió? Sí, sí. No vamos a decir que alegría, pero no. No. Pero, no, es como... Desgraciadamente fue... Por ahí fue la actitud en ese momento, pero fue una muy mala persona. Sí, pero cualquiera se hubiese dado cuenta de la actitud de él. ¿Puedes creer que tenían la mesa llena de comida? Sí, seguro. Sí.
Zeynaldín me dijo, ¿querés ir a ver a tu jefe? Así, lo... bueno, yo fui. Cuando volví le dije al turco. Tipazo. Sí. Ese sí que Dios quiere que lo tenga ahí. Excelente. Que esté a la derecha de Dios Padre nuestro Señor. Con sí. Un soldado de la puta madre. Cuando fui le conté, no sabés, me dio un abrazo y me dice, andá tranquilo. No hay una persona que hable mal de Zeynaldín. ¿Eh? Que no hay una persona, un veterano de guerra, un soldado, que hable mal de Zeynaldín. ¿Y cómo hablar mal de un tipo que primero estaban todos, después estaba él? Sí. Hacía cola como un soldado más popular. Ah, sí, he visto. Olvidaste. Sí. ¿Qué va a decir? Un tipo que ni me conocía a mí porque no había estado con él dentro del regimiento, que había estado agregado. Sí. Y me recibió como si fuera uno más de ellos. Y me... El abrazo que me pegó no lo voy a olvidar nunca. Qué bueno, ¿eh? Digno de recordarlo siempre. De gallina. Sí. Sí. Bueno, ahí, y llegaron a desde Douglas. De Douglas. ¿Dónde los vienen a rescatar? ¿Los llevan a Puerto Argentino? Claro. Sí. ¿Qué fecha más o menos? ¿Cómo? ¿Te acordás de qué fecha? Porque sé que te acordás fecha, hora, todo. El 26. 26. Y el 20, claro, 26 llegamos. Sí. Y bueno, de ahí estuvimos ahí en la lonera. Estuvimos ahí donde estaban los muchachos que salían con las motos, los comandos, y nosotros. Estuvimos un día ahí, después nos dieron ropa. Íbamos a volver el día 27 para Darwin de vuelta, porque el teniente primero quería volver, porque en Darwin había quedado la sección de Gómez Centurión y de Esteve. Sí. Entonces nosotros queríamos volver para allá. Y bueno, y nos llevaron el 27, no, el 28, lo iban a llevar el 27, y tampoco podían porque había peligro de los aviones que andaban cerca. El 28 de la mañana nos llevaron. Sí. Y llegamos, bueno, nos desplazamos. Yo fui al puesto comando donde estaba Vázquez y. Bueno, me quedé ahí y. Ellos fueron a tomar posiciones. Cuando llegamos, nos enteramos ahí nomás que había fallecido el teniente Esteve. Ah, mirá, sí. Que había fallecido el sargento García, el cabo Castro. Bueno, que habíamos tenido unas bajas importantes. Sí. Tanto de la sección de la mayoría de la sección de Gómez Centurión y de Esteve. ¿Cuántas bajas tuvieron ahí, Checa? No, si no lo recordás no pasa nada. No me vienen los números, pará. Sí. Se me vienen todas las caras de los soldados y de los oficiales, de los oficiales, pero no. Sí. No importa. Bueno, me parece. Sí, y ahí llegaron y... Me parece que eran entre 10 y 12, por ahí. Y ahí ustedes se enteran de que de la baja que había tenido el regimiento y ¿cuál es la tarea? ¿Qué van a hacer ahí? Bueno, fuimos a dar el apoyo al repliegue de la sección de que habían quedado todavía combatiendo. Sí. De Esteves y de Gómez Centurión. Sí. Y bueno, y después nos ya quedamos ahí en el medio, nos replegaron y bueno, y a la noche del 28 se decidió, ya no había munición, no había nada, y decidió el teniente, creo que la mejor decisión que tomó el teniente Coronel Piazzi sí. Fue rendirse, porque no, ya estábamos todos rodeados. No teníamos munición, no teníamos apoyo aéreo. Habían destruido los grupos electrógenos que alimentaban a las antiaéreas. O sea, quedamos totalmente disminuidos y bueno. Y no sabe cómo puteamos, no nos queríamos rendir, pero pasando los años uno se da cuenta que fue buena decisión. Sí, porque si no hubiese sido una masacre. Sí, olvidate, ninguna duda. Además, ninguno nos queríamos rendir. Hubiese sido lamentable. Sí.
éramos todos jóvenes. Te puedes imaginar que nosotros caímos prisioneros, nos escapamos dos veces y volvimos y nos agarraban, andábamos sin armamento, nada, pero de la locura que uno tiene cuando es joven. Sí, no mide. No. Pero bueno, son cosas. Sí, que sí. Que gracias a Dios. Sí, quizás que hoy no lo harías, esto de escaparte, pero. No, nada más pero, vale, lo mismo que vos. Sí, sí. Hay cosas que uno cuando es joven. Hace. Hace que después, pensando un poquito, te das cuenta que. Sí, vas a pensar, qué locura, ¿cómo iba a hacer eso? Evitándolo gana mucho más. Sí, claro. Pero bueno, la sangre argentina es así. Y son los años y la experiencia de vida que hace de que hoy te diga, no, una locura hacer esto. Sí, nada más, vale. Bueno. Esperá que te leo uno más. ¿Volvería de vuelta? Dios quiera, vuelvo. ¿Volvería? Olvídate que así. Sí, no, yo no sé si te volvería, pero bueno. A ver, mira, acá te dio un mensaje, dice Ernesto Mar Pollo, dice, Héctor, combatimos juntos en el desembarco de San Carlos, recordá a este enfermero, dice. Sí, señor, sí, me acomodo, no me voy a correr el enfermero. Adolfo Caballero, él es de acá, de Ibarreta, del interior de Formosa, y ahora vive ahí en Bahía Blanca, creo que es chef. Dice, buenas noches para todos, Teresa Stepnes dice, es lo que más emociona de los programas malvineros, el recordarse por este medio. Fabián Oscar Pérez dice, hoy el veterano de guerra se pueden comer un costillar de pollo, jaja, dice. Bueno, Teresita Monzón dice, buenas noches, Carlos. Lo del pollo no entendí, pero bueno. ¿Sabes? Porque hoy la carne está, lo que quiere decir, porque lo hemos hablado por privado con este veterano de guerra de la matanza, dice, la carne está tan cara que me voy a comer un costillar de pollo. Ah, dice. Sí, como yo, me comí tres parrillas de fideo. Claro, sí, más o menos sí. Dice que Teresita Monzón, dice, buenas noches, Carlos Muela, muy lindo el programa. Dice, qué gran bendición. Lo que cuenta de la comida. Otros veteranos de guerra la pasaron muy mal. Eso es lo que me molesta y duele. Flavio Lefeu, él es de Brasil, dice, bravos. Susana Quintana, buenas noches, Carlitos Muela. Abrazo enorme, muy lindo programa. Gracias, Susana querida, por estar siempre. Marta Ranzán dice, excelente entrevista. Mirta dice, mi hermana dice, tremendo programa, un honor poder escuchar al veterano de guerra invitado, Dios los bendiga grandemente. Teresa Stepnes dice, un gran coronel, Zeineldin, lamento, no sé qué lamenta, pero que lamento no haber podido conocerlo. A mí también me pasa lo mismo, me hubiese gustado haberlo conocido a Zeineldin. Honor y gloria y recuerdo permanente al veterano de guerra, coronel Zeineldin, dice mi hermana. Sergio Peruchín dice, ahí murió mi vecino. Y amigo Arnoldo Zavala de San Pacho, Victorino Riquelme dice, terrible el programa, Carlitos, saludos al veterano de guerra Fernández, gracias Yoyo por estar, querido. Blanquita Volpi, excelente programa, hermoso testimonio del veterano de guerra, felicitaciones a los dos, abrazo grande. Blanquita Volpi tiene 83 años, mirá la hora que es, y no se pierde ni un programa. De ahí de Coronel Pringle. Sí, de Coronel Pringle. Gracias, Blanquita querida. Te quiero mucho. Sabés que ya nosotros nos conocemos con ella, sí nos conocemos. Fui a la casa de ella, una excelente mujer. Chueca, habíamos llegado. ¿Cuánto nos quedan? 5 minutos. Sí, quedamos, pasa la hora. Lo que pasa es que los mensajes de la gente se toma el trabajo de seguirnos, de escucharnos, y escriben y yo te felicito, hermano. Trato de excelente. Digo, escuchar toda la gente con los mensajes, sí, como te quieren. Sí, la verdad, Carlito. Sí. Un gol. Es lo que dijimos hoy. Esto de malvinizar y estar permanente. Creo que cuando empecé con este programa me escuchaba mi señora y mi hijo, que no entiende nada, pues tenía 3 años. Y ahora nos están escuchando y mirando 1.200, 1.300 personas en vivo, y eso a mí me llena de satisfacción. Esto es sembrar para que algún día
lo que vos dijiste de labios de ahí de Dorrego, es que gente como él tomen la posta y algún día pueden llegar a contar lo que nosotros ese, vivimos. El movimiento de jóvenes por Malvinas es excelente. Sí, es verdad. Los que están en Buenos Aires, en Bahía, en Neuquén, no sé, en todos lados, son excelentes chicos. Sí. Muy bien. Sí, la verdad que sí, eso me llena de satisfacción. Chueca, y bueno, ¿y cómo volviste al continente? Me adelanto un poco porque por el horario. Caímos prisioneros, estuvimos ahí en San Carlos, nos metieron ahí en un frigorífico abandonado, una bomba que había caído en Argentina y no había explotado, y la miramos, estaba clavada arriba del techo. De reojo. Nos sacaban a la mañana afuera, a la noche adentro, y bueno, después nos subieron al buque, al Norland Hull, sí. Y nos trajeron junto con la Cruz Roja Internacional, nos dejaron ahí en Montevideo, y ahí de Montevideo nos entregaron a los argentinos, nos trajeron en un barquito hasta Dock Sur, sí. En Dock Sur nos subieron a las 3 de la mañana en un colectivo todo tapado para que nadie nos vea, y nos llevaron a Campo de Mayo. Estuvimos en la escuela de suboficiales Sargento Cabral 5 o 6 días ahí. Engordando un poco. Engordando, dándonos de comer. unos terribles despioles, porque te puedes imaginar que veníamos de la guerra y aparecía un desubicado como siempre a querer hacer el militar, y te puedes imaginar. Sí. Nosotros teníamos, bueno, entre oficiales, suboficiales, soldados, era un... Sí. Bueno, que ahí nos tomaron todas declaraciones, a todo, cada uno... el personal, y después, bueno, nos dieron un pasaje, a mí y a Vázquez nos llevaron ahí a Retiro, sí. Nos dejaron ahí, no, en Constitución, para sí. Que tomáramos un trencito y listo. A Bahía. Llegamos a Bahía Blanca los dos solos comiendo malo, no teníamos ni un mango ni siquiera para hablar por teléfono, así que gracias a Dios ahí el muchacho de la terminal, uno de los guardas, llamó por teléfono al batallón y nos vinieron a buscar. Sí. Chueca, ¿te hicieron firmar este compromiso de que no podías contar nada de lo que había pasado en Malvinas? ¿Cómo? ¿Te hicieron firmar un acta de compromiso en el cual no podías contar nada de lo que habías pasado en Malvinas? Sí, olvídate. Sí, todos. Sí. Todos. No podías hablar nada. Sí. Nada. Y eso no lo digo yo, lo dicen todo el mundo. Todo el mundo lo dice, sí. Fue que nos tomaron declaración ahí, hicieron firmar y lo que podía decir, lo que no podía decir. Gracias sí. A Dios todo eso se liberó. Sí, sí, pero sí, a todos. Sin faltar el respeto a nadie. Hay algunos que vivieron una cosa y otro. Un día un oficial viejo ya, que era su teniente en ese tiempo en la guerra, me dice, bueno, pero hay cosas que no se cuentan. No, hay que contar la verdad. Totalmente. Aunque duela. Sí. Hay que contar la verdad, porque si no, está mintiendo. Sin rencor. Nunca me enseñaron a mentir. No. Sin rencor y con la verdad se va a todos lados. Por supuesto. No. Así es. No, yo no juzgo a nadie ni tengo rencor con nadie. Pero sí tengo que decir, y me encanta cuando la gente habla y dice la verdad. No sé. Y es que lo único que te puede llevar es eso. Sí, totalmente. ¿Con qué necesidad de mentir? Es como yo le dije a un veterano la otra vez, está todo bien, vos sos veterano de guerra, me encanta, pero vos tenés que hablar sobre el lugar donde vos actuaste. Yo no puedo hablar de Puerto Argentino, ni de Monte Dos Hermanas, ni de Támbolo, ni nada, sí. Porque yo no estuve ahí. Claro. Yo tengo que contar lo que yo viví en Darwin y San Carlos. Sí. Y si hubiese estado en un buque, hubiese contado puramente lo que hago en el buque. Sí, sin verdad. Decir ni siquiera otra cosa, porque de leer leemos mucho, sí. Sí. Por ahí te preguntan, sí, pero yo no estuve ahí, no puedo hablar claro. De donde yo no estuve. Entonces, es la mejor forma de que todo salga mejor. Sí, porque nada, porque si no, para querés informarte de otra manera, lee un libro de páginas amarillas. ¿Sabes cuántos Rambo hay? ¿Sabes cuántos Rambo hay? Que y bueno, que salen hasta ahora tiran granada. Por eso, dejémoslo así. No. Yo siempre le digo a la gente, hable con un veterano de guerra, que estuvo en Malvinas, porque también están los otros
que se hacen llamar veteranos de guerra y estuvieron en Río Gallego. Yo te digo, el otro día di una charla en una escuela. Sí. Digo, el otro día hace como 3 meses. Sí. Y un pibe, lo primero que me preguntó, dice: señor, ¿usted en qué lugar estuvo en Malvinas? Y no sabe lo bueno que me hizo sentir eso. Sí. Lo bueno que me hizo sentir. Porque hay muchos que dicen, no, sí, no, lo que pasa es que yo estuve en el barco tanto, o estuve con el avión tanto, o estuve con, no sé, con la compañía Sanidad, pero no dicen el lugar, no dicen sí. En qué lugar. O sea, la verdad que el pibe, aparte, a pesar que tiene, ahora debe tener 17 años, ha leído, sabe, y bueno, y eso es bueno. Se informa. Sí, bueno, y eso es bueno. Sí, pero hay gente que confunde, valga la redundancia, a la gente. Y los mete a todos en el mismo bolso. Sí, y no es así. No. Cada cual que hable del lugar que estuvo. ¿Soy veterano de guerra? Sí, yo tuve. Ejemplo, a ver, me voy a poner de ejemplo yo. Y está mal, pero lo hago lo mismo. Yo digo, yo soy veterano de guerra y combatí en Monte Tambledon. No digo soy veterano de guerra y estuve acá en el continente, en esta parte del continente, no me gusta a mí. Es como que me faltaron el respeto, ¿viste? Ahora, y se merecen algunas cosas, algunos beneficios los que estuvieron en esta parte, y no sé quién tendrá que decidir eso, pero no digas que estuviste en Malvinas porque le está faltando el respeto, no solamente a mis compañeros los que volvimos, sino a los que quedaron en Malvinas. Y eso, que quedaron, que son los verdaderos héroes. Que son los verdaderos héroes, exactamente. Es la realidad. Checa, querida, te quiero decir, te quiero preguntar una cosa. Sueños, ¿qué te queda por cumplir? No me van a casar los años. Sí, bueno, pero debe haber algún sueño. Uno, me imagino que uno de tus sueños debe haber sido volver a Malvinas. ¿Volviste? No, volviste. Sí. Ya volví. Sí. Me encantaría volver con uno de mis hijos. Ah, qué lindo. Qué lindo. Sí. Me gustaría. Pero bueno, desgraciadamente la situación económica no está como para. Pero bueno, me encantaría eso. Sí. Me encantaría, la verdad me encantaría. Y otro sueño es irme al pueblo de mi viejo en España, en Oviedo. Ah, mirá, en Oviedo, ahí nos están escuchando de Oviedo. Ah, no. Cristina, ahí. Cristina Ayala nos está escuchando de allí, de Oviedo. Bien, qué linda. Sí. Y yo soy Fernández González. Yo soy Fernández Núñez. Bien, español. Sí. Sí. Chicas, lamentablemente me quedé sin tiempo. Al contrario, te agradezco de todo corazón. La verdad que la pasé bárbaro. Yo te el agradecido. Tenía un programa genial. El agradecido soy yo, me encanta. Hay gente que lo escucha. Sí, mucha gente. No puede ser que yo sea el récord. No, sí, vos sabés que sí. Sabés que sí, hasta ahora. Mirá, son las 22:04. Y bueno, no puedo decirle a la gente que nos está mirando. Pero mucha gente nos está mirando. Así que ha sido un placer que esté y que nos acompañes. A todos los veteranos de guerra que estamos escuchando. Y a los que están escuchando. Y a la gente en general, viste, que la gente en general, yo siempre soy agradecido porque siempre están con nosotros, ¿viste? En cada lugar, desfile, ahí están, un programa radio está, en los lugares que sea, siempre está la gente apoyándonos y acompañándonos, y eso nos hace muy bien a nosotros. Bueno, Carlito, mandale un gran saludo a toda ahí la gente de Radio Nacional y de Formosa, a tu programa y a todos los que te siguen, ¿eh? Bueno. Y muchísimas gracias por la invitación, la verdad que me he sentido muy bien. Bueno, chica, te mando un abrazo grande y saluda a todos los amigos veteranos de guerra de ahí, de Bahía Blanca, que tengo un gran recuerdo, una ciudad que amo porque la verdad la pasé muy, muy bien ahí en Bahía Blanca. Así que vamos a ver a Huguito Castro, un compañero, un amigo que tenemos en común, cuando lo sacamos para que nos cuente su vivencia del Regimiento 8 y a ver lo que se contagió. Abrazo grande, Checa. Dios te bendiga. Chao, voy a toda tu familia. Saludos a todos y viva la patria, carajo. Gracias. Viva la patria, querido. Chao. Voy a leer los últimos mensajes que nos enviaron. Guillermo Triviño dice: saludos desde Tierra del Fuego, Río Grande, capital nacional de la Vigilia de Malvinas. Abrazo, Trivi, dice Roberto Esbay. El doctor Esbay dice: una hermosa semblanza. Espera a ver qué dice.
pero te voy a leer, Roberto Bay, porque... No tengo, no lo encuentro el mensaje del doctor Esbay. Ahí está, dice: una hermosa semblanza del prócer Zineldin se las puede dar el veterano de guerra, doctor Rubén Broski, del regimiento 25. Pásame el teléfono, doctor querido. Felicitaciones por el programa, dice María Teresa Stebner. Néstor Gómez, dice, otro veterano de guerra, dice: muy buen programa, felicitaciones, honor y gloria. Josefina Ledesma, excelente programa. Carlito, saludos para los dos. Horacio Núñez, terrible programa, tipazo La Chueca, lástima me perdí un poco por una visita, felicitaciones. Carlitos, abrazo malvinero, gracias, Horacio querido. Y te merecía tu nieta, porque me mandaste mensaje por WhatsApp, tu nieta también se merece que la atiendas, por supuesto que sí. Néstor Gómez, ahí con la bomba en el techo del, claro, el doctor Holly Inglés decidió operar a todos y salvó muchas vidas, ambos de ambos lados. Mucha tristeza esa llegada, no fue justo, pero los años pasan y lo más importante es tenerlos a todos ustedes, nuestros veteranos de guerra, y escuchar el testimonio. Sepan que cada uno de ustedes son referentes de nuestras vidas para seguir luchando todos los días. Eduardo Gallego, felicitaciones, Carlitos, excelente programa. Saludos al veterano de guerra Héctor Fernández. Néstor Gómez, excelente relato. Doctor Esbais, sería valioso saber el nombre del superior que lo sorprendió por dejar los equipos tirados de HD, es una tirada de un HDP, y no, ahí lo nombró, era el jefe del regimiento 181, del batallón 181 de ahí de Bahía Blanca, lo nombró, no lo recuerdo. María Teresa Stemner, buscar en el padrón a los veteranos de guerra es muy importante ante cada convocatoria e invitación de charlas, es muy bien, para ver quién es veterano de guerra y quién no. Sergio Peruchín, yo cuando puedo, a ver qué dice, yo cuando puedo cuento lo que escucho acá y en otros programas, testimonios de los propios protagonistas, siempre aclarando que yo no soy veterano de guerra. Mirta, mi hermano, le aplaude. Ricardo Cantero, ¿qué dice Ricardo Cantero? Uno nuevo, ¿viste? Mirá cómo se van sumando acá, qué lindo, qué lindo. Ricardo Cantero, qué grande, comprovinciano, un abrazo, hermano, Dios te bendiga siempre. Formoseño de ley, Ricardo Cantero, mira vos, sí, qué lindo, gracias por estar, querido, gracias, hermano. Mirta, mi hermana, dice que qué programa, Carlito, me encantó. Blas Delgado, un saludo malvinero, viva la patria, dice Teresa Stebner. Interesante el programa, dice Cristina Romano Ayala, desde Oviedo, de España. ¿De dónde eran los padres de nuestro invitado de hoy? Gracias, Héctor, por compartir tu relato, viva la patria. Dice mi hermana, dice Fabián, Oscar Pérez, dice: casi todos los cuadros hacían lo mismo. No sé a qué te referís, seguramente al tema de la comida. Queridos amigos, así hemos llegado al final de nuestro programa número 137, con la entrevista a nuestro querido amigo y veterano de guerra, Héctor Daniel La Chueca Fernández, de Bahía Blanca. Les mando un abrazo grande para todos, bendiciones, nos vemos el próximo, y nos encontramos el próximo viernes 29, a partir de las 20 horas, con otro programa Unidos como en Malvinas. Abrazo grande, chau.